Bienvenidos amigos de Ultravisión a este primer especial con la cobertura del famoso evento Vendée Globe. La Vendée Globe es una regata que consiste en dar la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia por los tres grandes cabos de Buena Esperanza, Lewin y Hornos. Es considerada una prueba que pone al límite la resistencia del participante y como la más complicada en el mundo de las competencias marítimas. Vendée tiene su origen en el mítico Golden Globe, celebrado solo una vez en 1968. Le siguió el Bock Challenge, creado en 1982. La Vendée Globe se celebra cada 4 años. La salida se da en Les Sables-Salins, en Vendée, Francia, y fue creada por Philippe Jeantot, y la primera edición se hizo en 1989. Después, la Vendée Globe creció para hacerse una de las carreras más reputadas en el mundo. La dificultad de esta regata la hace accesible tan solo a los navegantes más preparados, que se enfrentan a condiciones de extrema dureza durante más de 3 meses en solitario. La última edición contó con 30 participantes y la salida se dio el 9 de noviembre del 2008. El día de la partida, llovía tan fuerte que se confundía pronto con las lágrimas de los numerosos familiares y amigos de los navegantes que habían acudido a despedirlos. La emoción no bajó entre los miles y miles de aficionados que los aclamaban desde las escolleras, mientras cruzaban el canal de salida del puerto de Les Sables-Salins. La competencia, en su edición 2012-2013, cuenta con 20 participantes de nacionalidades en su mayoría francesa y con presencia de otros países como España, representada por Javier Sansó, así como de Inglaterra, representada por la competidora Samantha Davis.